Hoy en día millones de computadoras dominan el mundo y parte de esas millones de computadoras usan Windows, y ese es el tema de que vamos a hablar hoy. ¿Por qué Windows no es esencialmente bueno o está muy optimizada? O en pocas palabras, es un pedazo de quedas en el baño. Bueno, lo primero que debemos saber es que Windows está dispuesto o disponible para millones de computadoras, y ese es el punto débil del sistema. ¿Por qué digo eso? Porque optimizar algún sistema para hacer un sistema para millones de computadoras, millones de procesadores, millones de ramificaciones, algo que llamamos en matemáticas, son las diferentes variaciones, como por ejemplo que tú configuras un solo procesador o alguna versión de procesador con diferente, por ejemplo, memoria RAM y ese tipo de cosas. Eso influye en cómo la computadora y el sistema se lleva a cabo. Algo que debemos saber es que el 100% de ese problema no radica en Windows o Microsoft. ¿Por qué digo eso? Porque Microsoft hace el sistema, hace el software, pero comparar o optimizar un sistema para miles de computadoras y por ende diferentes tipos de compañías con diferentes configuraciones hace que el sistema se vuelva aún más complejo optimizarlo. ¿Por qué? Porque a medida que se van surgiendo nuevas actualizaciones que se exigen más hardware, es difícil llegar a una optimización al 100%, porque por eso es que los problemas de actualizaciones surgen, porque a veces tenemos miedo de actualizar cualquier tipo de actualización, ya vale la redundancia, y que deje de funcionar cualquier cosa, y eso es normal y siempre lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque no tenemos componentes que son remanentes en todas las computadoras. ¿A qué me refiero que son remanentes? A que tengan la misma versión, por ejemplo, de hardware, por ejemplo, para una computadora hace 5 años que una computadora hace un año. Y una computadora hace 5 años no es una computadora que sea obsoleta ni tampoco que sea muy vieja, dependiendo la gama que haya sido lanzado. Bueno, pero ese no es el punto. El punto, lo que tenemos que hablar es porque eso se radica. Bueno, el principal problema que también llega a eso es el tema de las actualizaciones específicas. Algo que a mí me gustaría que se lleve a cabo es que, por ejemplo, el sistema sea proveído a las compañías, como por ejemplo puede ser Samsung o Acer o Asus. ¿Por qué digo esto? Porque ellos deberían usar el sistema, modificarlo y llevarlo a sus computadoras, llevarlo a ese tipo de hardware y no dejar que Windows haga todo el trabajo, porque el problema también radica aquí en hacer o dejar que Windows, porque debemos tener eso en cuenta, es que Windows nunca va a llegar a dar abasto a todas las modificaciones y todas las versiones de procesadores, de computadoras de hace 15 o 20 años. Por eso es que se hace la obsolescencia programada. Sí, está muy mal, porque gran parte de la obsolescencia programada que hace Windows es para optimizar el sistema hacia un grupo de computadoras más modernas. Sí, pero también hace esto para vender más copias o más licencias sobre el sistema, porque de nada sirve tú lanzar una versión de Windows y optimizarla por 15 o 20 años y simplemente vender más y simplemente quedarse estancado ahí y no lanzar más versiones, y también reducir el mercado, porque también eso es, trae contras y pro para las personas que quieran vender sus computadoras y contras para las personas que tengan esas computadoras y se quedan obsoletas. Por ejemplo, las computadoras que actualmente usan Windows XP, ya ese tipo de computadoras no se van a poder conectar o literalmente no se conectan a internet. ¿Por qué? Porque los sistemas principalmente engloban algo de seguridad informática, privacidad de datos y protocolos, algo que ese tipo de sistemas ya no poseen. Y por ejemplo, los navegadores y ese tipo de cosas que puedes contraer virus no funciona porque los protocolos y el software no está actualizado, y por ende tareas básicas como por ejemplo ver un video en YouTube no puedes hacerlo porque los navegadores no funcionan por esto y ese tipo de problemas. Pero este es un problema que tiene solución. ¿Por qué digo eso? Porque hay diferentes sistemas, como por ejemplo hay un movimiento que se llama GNU Linux que hace sistemas para computadoras antiguas, computadoras también modernas, que les hace o les da un empujoncito para darle una segunda vida y por ejemplo conectarnos a internet, hacer tareas básicas como por ejemplo editar un archivo de Word, Excel o también ver videos en YouTube. Bueno, si llegas a esa parte del video, te doy gracias por verlo. Te dejo un comentario fijado.